Good morning, muy buenos días, primer año básico. Bien, hoy día quiero que nos acordemos de una canción muy bonita, ¿ya? Para empezar este día tan lindo, ¿cierto? Que recordemos una canción que ustedes conocen muy bien, ¿ya? Así que canten conmigo. Eso espero, ¿ya? Un, dos, tres. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Hoy te vengo a saludar en una isla lejana llamada Rapa Nui. Los niños se saludan moviendo las manos así. Llorana, 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 llorana. Llorana, llorana. En un pueblo mapuche, al son del cultrún, los niños se saludan en Mapudungún. Mari, 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 mari. Mari Mari, Mari Mari, si ya lo aprendiste al derecho y al revés, tú y yo cantemos juntos en inglés. Hello, 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 how are you? Fine, 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 thank you. Bravo, un aplauso para ustedes. Espero que les haya gustado, ¿cierto? Esta canción yo la encuentro muy, muy bonita, ¿cierto? Porque hablamos de lo lindo que es la multi o interculturalidad. El concepto de interculturalidad, ¿cierto? Tiene que ver con cómo nosotros aprendemos de otras culturas, ¿ya? En este caso, al hablar de culturas, hablamos de pueblos, ¿ya? O de personas, ¿cierto? De personas que, por ejemplo, viven en otros países o viven quizá nuestro mismo país, pero más lejos, ¿cierto? En otra región, en otra ciudad, ¿verdad? Bueno, en este caso, si se fijan bien en la canción, hablamos, ¿cierto? De los niños al comienzo, que los niños se saludan, ¿cierto? Después decimos el pueblo mapuche, ¿cierto? Recuerden que el pueblo mapuche está ubicado en la zona sur de Chile, ¿cierto? Y el pueblo mapuche se caracteriza por ser un pueblo de valientes guerreros, ¿cierto? Que cuidan y aman la tierra, ¿cierto? Y han estado por años, ¿cierto? Tratando de mantener vivas estas raíces, ¿cierto? Y por otro lado tenemos al final que dice, si lo aprendiste al derecho y al revés, tú y yo cantemos juntos en inglés, ¿cierto? Y justamente hoy nos toca inglés, entonces, ¿qué mejor que empezar con esta canción también para recordar que es necesario también conocer en inglés, ¿cierto? ¿Cómo saludamos a las personas? Porque, ¿qué pasa si el día de mañana tenemos la suerte de ir a Estados Unidos, ¿cierto? Pues podemos soñar, ¿cierto? No, recuerden que es fácil soñar y es gratis, ¿cierto? Y es lo más lindo que podemos hacer. Podemos soñar que vamos a Estados Unidos, a lo mejor, a conocer a Mickey, ¿cierto? A Disney World, por ejemplo. A conocer a todos nuestros personajes favoritos de las películas de Disney, ¿cierto? Ya que en Estados Unidos, por ejemplo, está el parque temático, o por así decir, donde nosotros podemos conocer, digamos, a todos estos personajes y cómo se crearon y toda esta historia, ¿cierto? Entonces, para eso necesitamos saber el inglés, o para muchas cosas más, ¿cierto? O cuando venga un amigo, quizás, o alguien en el futuro, ¿cierto?, que hable inglés, nosotros podamos, aunque sea, saludar, ¿cierto? Hello, how are you? ¿Cómo estás tú? Fine, thank you. Bien, gracias, ¿cierto? Bien, entonces con este inicio, ¿cierto?, de esta clase de hoy, vamos a dar el puntapié inicial para empezar con la clase. Bien, recuerden que la clase anterior tuvimos la oportunidad de vernos cara a cara, ¿cierto? Hablamos por videollamada, por los computadores o mucho por su celular, ¿cierto? Pero tuvimos la suerte de hacer una clase en vivo y en directo. Y en esa clase hablamos de mi comida favorita, ¿cierto? My favorite food. Yo le mostré también una carita feliz y una carita triste. ¿Y qué simbolizaban las caritas, cierto? Cuando yo veía esta carita feliz, significaba que algo me gustaba, ¿cierto? Y cuando yo veía esta carita triste, significaba que no me gusta. En este caso, relacionándolo con la comida, ¿cierto? Vimos el ejemplo con salad. Salad
Salad significa ensalada, ¿cierto? Entonces, si yo digo I like, estoy diciendo que me gusta, ¿cierto? ¿Cómo lo sé? Al ver la carita feliz. I like salad. Si yo digo I like salad, estoy diciendo me gusta la ensalada, ¿cierto? Por ver la carita feliz, ¿cierto? Pero si yo agrego el don't, ya estoy diciendo que no me gusta. Por eso vemos esta carita triste. Entonces decimos I don't like salad. No me gusta la ensalada. Justamente entonces quiero que ustedes aprendan esto. Que cuando yo digo I like, digo me gusta. Y cuando digo I don't like, estoy diciendo no me gusta. Bien, entonces hoy día vamos a ver los distintos tipos de comida que tenemos en el día, ¿cierto? ¿A qué me refiero con los distintos tipos de comida, cierto? Porque cuando me levanto, ¿qué es lo que como? Un desayuno, ¿cierto? Un breakfast. Después tenemos el almuerzo, ¿cierto? Que es lunch en inglés. Luego del almuerzo tenemos el postre, por lo general, ¿cierto? Y finalmente, después del postre, tenemos la cena, o como conocemos también acá en Chile, que se dice la once, ¿cierto? Pero bueno, en muchas casas se cena o se toma once. Bien, entonces para empezar vamos a hacerlo como yo les dije, con el orden que yo les decía. Primero, la primera comida del día, que sería el desayuno. Desayuno en inglés se dice breakfast. Repitan conmigo. Breakfast. Muy bien. Otra vez. Breakfast. Excelente. Breakfast significa desayuno. Acá tenemos distintos tipos de desayuno, ¿ya? Quizás son tipos de desayuno que ustedes no están muy acostumbrados a ver, ¿cierto? Pero recuerden que estamos en inglés y por lo mismo tenemos que estudiar, ¿cierto? Algunas palabras y vocabulario propio de ese país, o sea, propio de Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos se toman desayunos muy abundantes, muy grandes, ¿ya? Como por ejemplo, el que vemos acá. Eggs, toast, sausage and bacon. Eggs significa huevos. Toast significa tostadas. Sausage significa salchicha. And bacon significa y tocino. Estas serían tiras de tocino, ¿ya? Por lo general, este es un desayuno americano, ¿cierto? Acá tenemos otra opción de desayuno americano. Waffles topped with fruit. Serían waffles cubiertos de fruta, ¿ya? Aquí podemos ver, ¿cierto? Berries, ¿cierto? Strawberries, blackberries, ¿cierto? Frutilla, arándano, mora. Tenemos acá uno de los más comunes y que yo creo que es muy probable que ustedes en su casita tengan, que sería el cereal. 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 Muy bien, en inglés cereal se dice así, cereal, ¿ya? Y aquí pueden ver distintos tipos de cereales. Tenemos el yogurt and granola. Yogurt and granola, así se dice en inglés. Ojo, repitan conmigo. Yogurt and granola. ¿Ya? Bueno, granola es una palabra que también se dice tal cual acá en Chile, ¿cierto? Y bueno, y la mayoría de los países también latinos, ¿ya? Granola. Que se supone que la granola es un mix, ¿cierto? Un mix, me refiero a una mezcla, ¿ya? A un mix de frutos secos por lo general con avena, con fruta, ¿por qué no? ¿Cierto? Tenemos acá el oatmeal, oatmeal, ¿ya? Que es la avena, ¿cierto? Y acá tenemos los pancakes and maple syrup. Pancakes and maple syrup. ¿Cierto? Que serían los panqueques y el sirope, en este caso, de miel, ¿ya? El sirope es como parecido a la miel, ¿ya? Es caramelizado, ¿ya? Dulce, tiene ese sabor. Bien, ahora pasamos al almuerzo. Almuerzo en inglés se dice lunch. 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 Muy bien. Algunos tipos característicos de comida serían los, o quiero decir, las mashed potatoes. Potatoes significa patatas o papas, ¿cierto? Entonces, al agregarle la palabra mashed, estoy diciendo que son papas aplastadas, ¿ya? Por así decir.
Lo que para nosotros sería el puré, puré de papas, ¿ya? En este caso es una papilla, ¿cierto? Hecha de papas. Por eso se llama mashed potatoes en inglés, que quiere decir patatas molidas, ¿ya? Mashed significa molido. Potato, papa. Papa molida significa puré, entonces. Mashed potatoes. Mashed potatoes. A continuación, soup, soup and salad. Soup and salad. Sopa y ensalada, perfecto. Soup and salad. Rice and chicken. ¿Qué estamos viendo acá? Primero rice, ¿cierto? Rice es el... Bien, arroz. Rice, rice. And chicken. Y pollo, perfecto. Rice and chicken significa arroz con pollo. O arroz y pollo, ¿cierto? Tenemos acá pasta or spaghetti, ¿cierto? O sea, pasta o espagueti, ¿cierto? O también como le decimos acá los famosos tallarines, ¿cierto? Bien, acá tenemos el dessert, dessert, ¿ya? Dessert, repitan conmigo, dessert, dessert. Excelente, que significa postre, ¿ya? Este es el postre, por eso vemos acá estas cositas tan deliciosas, ¿cierto? Y que vienen después de la comida. Recuerden que vamos en ese orden: desayuno, almuerzo o comida, ¿cierto? Y postre ahora. Finalmente terminamos con la once, ¿ya? Pero vamos a ver qué postres tenemos, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos el fruit mix acá. Fruit mix. Fruit mix, muy bien, es el mix de frutas, ¿cierto? O la mezcla de frutas. Aunque acá nosotros también le decimos el tutti frutti, ¿ya? El tutti frutti es cuando mezclamos muchas frutas, ¿cierto? Da lo mismo qué tipo de fruta, ¿ya? Pero de distintos, digamos, sabores y colores. Eso sería un mix de fruta o fruit mix en inglés. Luego tenemos la jelly. Jelly. Jelly, ¿cierto? ¿Ustedes saben lo que es eso? Jelly. Al ver esta imagen, bien, la jalea. Jelly significa jalea. Chocolate cake. Chocolate cake. Chocolate cake, ¿cierto? Chocolate significa chocolate. Chocolate. Y cake significa pastel, ¿cierto? De hecho, si ustedes sacan la palabra chocolate, quedaría como pastel. Y está bien, porque en realidad, al decir que es de chocolate, solo estoy diciendo de qué sabor es. Pero, por ejemplo, si es uno de manzana, yo también puedo decir apple cake. O sea, pastel de manzana, ¿cierto? Pero cake significa pastel, así que puede ir separado de chocolate. Pero en este caso, al decir chocolate cake, yo estoy diciendo que es un pastel y estoy diciendo el sabor de ese pastel. O sea, pastel de chocolate. Tenemos aquí al lado un lemon pie. Lemon pie. Lemon pie. ¿Qué postre, cierto? ¿O qué tipo de pastel es este? Un pie de limón, muy bien. Lemon pie. O sea que pie significa pastel, ¿cierto? Y lemon significa limón. Pastel de limón o pie de limón, como también se le dice, ¿cierto? Pie es una palabra que se dice acá también, así como en Estados Unidos. Y finalmente vamos al dinner, que es la cena, ¿ya? Este plato a lo mejor ya no es muy común para nosotros, porque de hecho nosotros acá, por lo menos en Chile, ya hablando del contexto de Chile, de nuestro, digamos, de la mayoría del país, ¿cierto? De los alumnos y el mío en este caso, porque quizá en países como Venezuela, claro, o en Colombia. O en Argentina incluso sí tengan cena, ¿cierto? Pero acá en Chile tenemos la once y en Perú también tengo entendido que existe la once. Y la once, digamos, es donde la mayoría de la gente come pan, ¿ya? Es un pan nomás y un tecito, un cafecito, por ejemplo, pero no, la mayoría no cena, digamos, no come un plato como se ve acá, ¿cierto? Pero les cuento que en Estados Unidos esto sí es común. Allá ellos cenan, ¿ya? No tienen once, tienen cena. Y ahora vamos a ver algunos tipos de cena.
Tenemos acá el steak and potatoes. Steak and potatoes. ¿Qué era potatoes? Bien, las patatas o las papas, ¿cierto? Steak significa bistec en este caso, ¿cierto? Es un trozo de carne, un steak. Steak, ¿cierto? Un corte de carne que en este caso sería un bistec, ¿cierto? Y papas. Tenemos cheeseburger and fries. Esto ya sería junk food, ¿cierto? Junk significa chatarra y food, comida. O sea, estamos hablando ya de comida chatarra. Junk food. Cheeseburger and fries. Cheeseburger significa hamburguesa de queso. And fries significan papas. ¿Ya? Pero las papas, ojo, papas fritas, ¿ya? Fries se refiere a las papas fritas, no a las papas como cocidas o las mashed potatoes que eran el puré. Esas tienen distinto tipo de cocción, se cocinan de distinta forma. Unas se fríen, otras se cuecen, ¿ya? ¿Qué me refiero con eso? Que las que se cuecen se hacen con agua, ¿ya? El agua se pone a hervir y las papitas así se ponen también más blanditas y ricas para comer. Y buenas también. Mientras que la otra, las fritas, se supone que se hacen en aceite, o sea, yo pongo a freír estas papas. Ya tenemos acá, bueno, la muy común y mundialmente conocida pizza. Pizza, ¿cierto? Pizza, que sería la pizza, ¿cierto? En Italia, en Chile, en Venezuela, en Japón, en Inglaterra, donde quiera que estén, se conoce como pizza. ¿Ya? No tiene otra traducción. Acá tenemos las French fries, que son las papas fritas que yo le había dicho. ¿Ya? Se puede decir solamente fries, pero otra forma más común de llamarles es French fries, ¿cierto? Papas francesas, ¿ya? ¿Por qué papas a la francesa? Porque las papas fritas, de hecho, se crearon en Francia, ¿ya? Allá nacieron las papas fritas, allá se le ocurrió a alguien la genial idea de poner papitas a hervir, ¿cierto? Son tan deliciosas, por eso digo que es la genial idea. Pero ojo, traten de no comer mucho estas cosas. Son muy ricas, por supuesto, pero recuerden que si uno come mucha comida chatarra, se puede enfermar. Bien, entonces ahora viene la parte que tienen que hacer ustedes, ¿ya? En base a lo que yo les mostré, pueden pedirle ayuda a sus papitos, ¿cierto? Miren, van a tomar una hoja, puede ser una hoja del cuaderno, ¿cierto? Y van a rayar así una cruz. Tal cual como ven acá, desde arriba hacia abajo y después del lado al otro, ¿cierto? Hacer una especie de cruz, o sea que se crucen dos líneas así. Acá van a escribir breakfast, que significaba desayuno. Luego van a escribir lunch, que significa el almuerzo. Dessert, que significa el postre. Y dinner, que significa once. ¿Ya? ¿Y qué van a hacer? Van a escribir solamente dos por cada uno, ¿ya? O sea, por ejemplo, dos tipos de desayuno, dos tipos de almuerzo, dos tipos de postre y dos tipos de cena, ¿cierto? Y todas las van a sacar de acá, ¿ya? De las que les mostré. Les mostré aproximadamente cuatro comidas por cada uno o seis, ¿ya? A lo más. Entonces pueden escoger solamente dos y escribirlos, ¿ya? Por ejemplo, acá en breakfast, les voy a dar una pista, ¿ya? En breakfast, en desayuno, acá en esta parte yo voy a escribir, por ejemplo, oatmeal. Y el oatmeal era la avena, ¿cierto? Y otra más puede ser a lo mejor eggs and toast. Huevos y tostadas, por ejemplo. ¿Ya? Eso, pero la idea es que escriban dos, por supuesto en inglés, dos desayunos en inglés, dos almuerzos en inglés, dos postres en inglés y dos tipos de cena en inglés. Bien. Hemos llegado al final de la clase, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo el día de hoy y cualquier consulta, cualquier duda, saben que cuentan conmigo para lo que sea. Que tengan una muy, muy buena semana. Estamos al habla. Bye bye.